soñó con eso. Y créame que de repente decía, yo no lo voy a ver. Bueno, mi papá fue el único sobreviviente que pudo ver el mundial. Había como una sensación, primero había ocurrido el terremoto, el maremoto. Después Juan Pinto Durán lo matan mientras está cambiando, lo atropella, mientras está cambiando una rueda de su neumático camino al paraíso. Y luego Carlos Didmon fallece de un infarto al corazón. Entonces era, a ver, tantas desgracias juntas. Estaba delicado de salud. ¿Él se lo comentó? Claro. Y fíjese que se murió 2 meses y medio antes, más. ¿Qué pensó usted en ese momento? Mire, yo soy muy católica, lo encontré una cosa terrible. Impactante, tremenda. Tremenda porque fue en el momento que uno podría decir es el instante de que tenga el reconocimiento en vida de lo que su gestión significó el día que se inauguraba, en la inauguración de un mundial, y no lo pudo ver. Estaba esperando una guagua que nació 2 meses después que se murió Carlos y tenía 6 niños, todos de colegio, qué sé yo. Pero yo dije, Dios me ayudará, pues. Ya eso se unió también el hecho de que nosotras tres, las tres hermanas, viajábamos de Puente Alto al Liceo 1, donde estudiábamos entonces. Y bueno, tuvimos un accidente en estos vehículos que trasladan niños, porque el chofer se quedó dormido. Bueno, resultamos lesionadas 2, mi hermana menor y yo. Resultamos lesionadas, llegamos bueno, al hospital donde nos atendieron, llegó mi papá volando porque ya estaba viviendo aquí en Santiago. Y yo recuerdo los titulares de los diarios, que decía, sigue la mala suerte en el mundial. Hospitalizada las hijas de Néstor Lidar por un accidente automovilístico, accidente del vehículo que los transportaba. Entonces, en realidad, ya era como mucho. Entonces, allí se pensaba mucho, pero ¿qué nos pasa? Que vienen una desgracia tras otra. La FIFA. Bueno, esta casa en que estamos, junto con la del lado, son nuestras con un dinero que mandó la FIFA. Los problemas previos, después cuando se ganó la sede, determinaron una serie de movimientos producto del sismo, del terremoto que se vivió el 60, y esto limitó absolutamente las pretensiones de un desarrollo integral y conseguir que tuviera la repercusión que siempre los mundiales tuvieron como efecto general en todo el mundo. Y me acuerdo cuando en el marcador sale, cuando se inaugura el mundial, en el marcador salen los mosqueteros, como se les llamaba en el mundial. Y mi papá dice, soy el único que puedo ver esta tarea que realizamos todos. Pero a todos, en el instante que se inició el partido de Chile con Suiza, pensamos en él y se lo dedicamos.